miren. ¿Qué era este lugar? Ni idea, amigos. Esto me dio miedo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están a los tiempos? Estamos de vuelta con una nueva exploración más en este año nuevo. Así que bueno, yo contento de saludarles a todos ustedes, chicos. Y pues nada, les tengo una sorpresa. Miren atrás mío, hay una locación abandonada. No sé qué sea realmente, si es una casa, es una iglesia, una hacienda. Bueno, hoy acompáñenme a descubrirla. Así que vamos, amigos, no hay casi intro para esto. Siempre es un poquito arriesgado, ¿verdad? Conocer estos lugares porque pues no se sabe qué habrá dentro de estos lugares. Recuerden que estos lugares que están así como abandonados son guaridas para personas que vienen a consumir. Entonces como que es un poquito complicado hacer esto, pero bueno, vamos con todo, ¿no? Bueno, por aquí vamos pasando por este caminito que vaya, que está totalmente lleno de maleza. Bueno, aquí nos hacemos paso, amigos. Miren, esta casa o este lugar que vemos, que está totalmente en ruinas, ¿eh? Bueno, por aquí se ve que sí pasa gente, ¿no? Bueno, nos entramos y bueno, por ahí nos rasguñamos un poco porque miren, estas plantitas son muy espinudas. Estas malezas tienen muchas espinas y no es nada bueno, ¿eh? Bueno, vamos a probar también una aplicación que detecta como espíritus o cosas así, ¿no? O malas energías para quienes no son creyentes de lo paranormal. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Amigos, miren, como ven, el camino es así. Por ahí pasaron pitando. No sé por dónde subir, gente, porque no veo una subida por este lado. Y bueno, estoy cerca del carretero o del camino. Bueno, no sé qué es esto, amigos, pero sí que es grande. Ya por acá se ve un poco mejor, ¿eh? No quiero ser un poco descubierto. Ya me espiné. Miren. Vaya, esto es así, amigos. Miren. Que es grande. También allá hay otra edificación, ¿no? Ya me espiné. Bueno, aquí ha habido una escalera, ¿no? Que obviamente da paso a la parte de arriba. Y aquí vemos una especie. Se ve que aquí vienen y pues consumen, miren, cantidad de palillos. Y bueno, según vemos ahí hay una especie de, bueno, no una especie, es un graffiti, pues no sé qué significado sea, amigos. Y nada, miren, no sé si irme por la parte de arriba primero. Vamos a subir a ver qué hay. Pero bueno, la parte de arriba es así, gente, ¿eh? ¿Conozco? Un poquito. No sé si esto valga todavía, pero miren, esto es la parte de acá arriba. Noten, ¿eh? Que ya parte del piso está podrida. No sé si esto sea peligroso venir por aquí, pero quiero que vean esto.
sé si aguante esto. Pero bueno. ¿Qué les parece según vemos? Igual hay más graffiti. Este lugar no sé, pero me da una sensación de miedo. O sea, siento una especie de miedo. Quiero ir a sacar una ventana, pero quiero irme a esta ventana de acá, amigos. Pero no sé si esta madera me aguanta. Miren. Voy a pisar aquí. No sé si sea seguro. Igual ya estoy aquí en esto de cemento. Miren, amigos, desde la ventana podemos observar, ¿no?, que también está ese otro lugar allá, donde claramente vemos una gran estructura que es de ladrillo con teja. Y el patio este grande es así. ¿Realmente qué fue esto? No lo sabremos, amigos. Pero da la impresión de que no tiene estructura acá arriba de vivienda, ¿no? No tiene, porque no son cuartos así como que estructurados para una vivienda. Más bien yo veo que esto era como una especie de bodega o algo así, ¿no? Porque es una sola, ¿no? Solo tenía el techo y esta estructura que era hasta el fondo, como ven. Una tipo bodega, digamos que era, ¿no? Bueno. Por aquí hay cristales rotos. Y bueno, vamos a bajar y vamos a seguir descubriendo. Vamos a ver qué nos encontramos por acá, amigos. Miren, es una especie como de solo cuartos, como que guardar algo, ¿verdad? Como que alguien guardaba aquí algo, embodegaba algo. Son estructuras solo cuadradas, ¿eh? Como cuartos vacíos, pero aquí obviamente guardaban algo. ¿Qué creen ustedes que haya sido este lugar? Bueno, aquí la gente entra como que a comer, no sé, porque hay ahí basura de lo que comen, ¿no? O sea, también vienen a consumir alcohol, eso hemos visto bastante. Aquí hay un empaque de six-pack de cerveza. Igual acá hay una botella de Switch o de ese trago que hay, ¿no? Y eso, amigos. Mucha basura. Lo que yo veo aquí, amigos, es una pared gruesa. Son, las paredes de acá son antiguas, ¿no? Noten el gruesor de las columnas. Son bien anchas. Miren. Son bien anchas. Y son como, este material no es ni ladrillo, es como piedra que han hecho. Miren, nada más, todo eso es, ese marco, ¿no? Es ancho. Y como les digo, ¿no? Es de piedra es esto. Seguimos en la siguiente. En la siguiente habitación o el siguiente cuarto ya hay esto. A ver, nos entramos. Ok, aquí hay una vieja silla. Miren.
Vamos continuando con el tercer cuarto. Vaya, hay una, dos, tres, cuatro, cinco ventanas. Y este es el tercer cuarto. Igual hay cinco cuartos aquí. Y como ven, este está ya totalmente destruido. Ahí están unos grafitis. Y nada más, gente. Imagino que de noche viene, pues, personas y se quedan acá, ¿verdad? Bueno, veamos. Esto es así, amigos. Ya es un poco más. Ya no es solo un cuarto, sino que ya tiene paso para el siguiente, ¿no? Miren, lo que quiero mostrarles es que las paredes están como que pintadas recientemente. Y miren, esto les digo, son antiguas estas porque miren, son bien anchas y hechas de piedra. Hechas de piedra totalmente, gente. Sí, ¿no? Bueno, miren cómo está la parte del techo. Así que ya se viene, ese palo se viene acabado. Y otro cuarto más, en el cual vemos que es el último, ¿verdad? Aquí hay bastante basura, amigos. Ajá, bueno. Que si me preguntan, que si me preguntan cómo me siento, pues no sé, se siente una energía fuerte aquí. ¿Bien? No sé si utilizarlo o no, es este de aquí. Y vamos a ver qué nos dice. Uy, se escucha un ruido, no sé. Imagino que alguien debe estar por ahí trabajando, no sé, pero escuchamos un ruido. Ok, vamos a ver si hay alguna presencia o algo en este lugar. Vamos a encenderlo. Hola, hola, ¿alguien aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Eres un espíritu bueno o malo? Solo quiero que sepas que quiero pedir permiso para estar aquí. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Hay más de un espíritu aquí? ¿Cuántos espíritus hay? ¿Dos? ¿Me dan sus nombres? ¿Murieron de causa natural o los mataron? ¿Hola? ¿Eres espíritu bueno o malo? ¿Hola? Bueno, da un poco de terror escuchar eso, de veras, gente. Porque no se sabe, ¿no? Realmente qué pasó aquí, qué era este lugar. Y nada. Aquí hay como, ahí dice, estuvieron aquí. Aquí dice esto, ¿no? Estuvieron aquí. Pero, pues, ¿quién? Me imagino que los que pintaron esto. Bueno, amigos, hemos explorado este lugar. Aquí. Como ven, aquí hay una especie de, no sé, una vasija rota, ¿no? Y miren, toda esta estructura de aquí se ve así, en total soledad y en total abandono. Acá hay otra estructura que quiero ir a explorar, amigos, a ver
qué me encuentro por aquí. La verdad, para este punto ya tenía mucho miedo porque no sabía qué clase de persona me iba a encontrar dentro de esta locación abandonada. Es por eso que voy en silencio para no alertar a nadie si es que se encontrase ahí. Aquí hay una especie, no sé, como esto vimos en la parte de arriba, pero que estaba bien destruido. Este lugar, ni idea, amigos, pero hay escritorios de madera, hay plásticos. Aquí está, no sé, el carapacho de algún radio antiguo, ¿verdad? Y una puerta de madera. Esa puerta de madera. Esto me dio miedo. Criconiaño, dice. Criconiaño. Bueno, ¿qué les parece este lugar? ¿Qué les parece este sitio? Déjenmelo saber en los comentarios qué creen que fue aquí. Como podemos ver, hay no sé, como unos rollos raros, plásticos. Hay una caja así, ¿no? Pero no sabemos qué fue. En este lugar hay sacos como de cemento secos. Vaya sitio, esto no sé qué son. Si alguien sabe, por favor, que me lo diga, porque son como una especie de cajas, ¿no? Miren, como una especie de cajas, pero no sé para qué sirve. Hay mensajes como estoy solo, como esto, tus ojos. Miren, aquí se ve la ventana. Ahí hay un mensaje también. Y eso, amigos,
hagamos esto, ¿no? Y aquí dice, vive como quieres, bro. Aquí era un baño. Y bueno, acá hay más letras que ahí se prohibido ser feliz, ¿era? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, estas cosas son raras, miren estos dibujos. Esto los veo como bien raro. Y el dibujo de Calamardo está ahí con mensajes. Ok. Bueno, arriba ves, esto es de madera y arriba está la teja, ¿no? Bueno, gente, estamos llegando ya casi que al final de esto, solo en los dibujos. Y por acá soy Capciente. Bueno, amigos, ¿qué les pareció este otro lugar también? No sé qué fábrica era o qué era este lugar. No lo sabré. Pero, como ven, es bien largo. Y ustedes ven que está todo esto. Lo exploramos. Allá quedan esas como cajas de madera. Y estamos saliendo por aquí, amigos. Bueno, comenten qué tal les pareció este lugar. De verdad, sí me dio como que escalofríos. De verdad, ¿para qué lo voy a negar? Y ya, eso es todo lo que hay por aquí, amigos. ¿Qué les pareció este lugar? Uy, joder, madre, me sale pitando el timbre del teléfono ahorita y me hizo espantar. Aló. Aló. Lo más misterioso es que no sé quién era porque no dijo nada. Bueno, coincidencia o no, amigos, ustedes, ¿qué opinan de este lugar de acá? ¿Qué les pareció? Bueno, amigos, si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario que hacerlo, pues este es el momento, gente, de hablar, de escribir. Yo voy a estar respondiendo a cada uno de sus comentarios. Recuerda suscribirte si eres nuevo. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis videos. Y por supuesto, compártelo mucho con tus amigos, compártelo en tu muro. Y bueno, yo me despido de este lugar, así como tétrico. Comenten qué les pareció, de veras, tienen alguna pregunta, déjenmelo saber ahí en los comentarios, mis amigos. Nos vemos hasta el próximo video, pero recuerden que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Nos vemos.